Con este kit basado en Arduino Mega, vamos a armar un detector de movimiento que enciende un LED rojo cuando detecta una persona y un LED verde cuando no hay movimiento. Ni bien haya movimiento, vuelve a encender el LED rojo. Esto será controlado por un relé y una placa compatible con Arduino Mega. Utilizaremos los siguientes componentes: un sensor de movimiento PIR, un protoboard, un relé de un canal, dos LEDs de colores, dos resistencias de 220 ohm y cables puente necesarios. Este módulo tiene un sensor llamado piroeléctrico, que genera una pequeña carga eléctrica cuando se expone a la radiación infrarroja. Está cubierto de un domo plástico que recibe y concentra esa energía. El rango de detección de movimiento es ajustable con estas dos perillas y tiene un alcance de 7 metros con apertura de 90 a 110 grados. Este módulo tiene tres pines: GND, alimentación y señal. El sensor PIR y el relé se conectan al Arduino Mega con ayuda de un protoboard. Este es el esquema de conexiones que utilizaremos. En nuestra PC debemos abrir Arduino IDE. Copiamos el sketch y lo pegamos en un nuevo proyecto. Verificamos el puerto COM en el administrador de dispositivos y seleccionamos ese mismo en Arduino IDE con su placa correspondiente. Verificamos y subimos. Ya podemos ver cómo funciona este proyecto. Ni bien detecta movimiento de una persona, se enciende el LED rojo y cuando no hay movimiento, se enciende un LED verde. Este sencillo detector de movimiento tipo alarma puede ser integrado a todos tus proyectos. Este kit compatible y basado en Arduino Mega es ideal para introducirte al mundo de la programación. Te invitamos a recorrer nuestro canal para más proyectos como este.